Las escuelas de 12 de marzo, Quemado de Cajón, El Circuito 2 y Zapotal se reunieron en este encuentro para que una sola logre clasificarse en esta vuelta. Los estudiantes se prepararon mucho para poder hacer un buen papel y, por supuesto, clasificarse en esta etapa. Los chicos estaban un poco nerviosos, pero en la cancha daban todo el esfuerzo con el apoyo de sus entrenadores, que desde fuera de la cancha les daban consejos y compartían la emoción con ellos. La escuela 12 de marzo fue la ganadora regional de esta eliminatoria estudiantil. Es que la seleccioncita de las escuelas de nosotros, que son pequeñas, van ya aquí en esta eliminatoria. Entonces vamos a ver qué sucede hoy. Tenemos la fe de que ganamos. Tampoco duro porque estamos jugando con la 12 de marzo. Las escuelas de 12 de marzo, Quemado de Cajón, El Circuito 2 y Zapotal se reunieron en este encuentro para que una sola logre clasificarse en esta vuelta. De no, ellos, bueno, ninguno cuenta, ninguna de las escuelitas de nosotros cuenta con educación física, aparte como tres alumnos de estos que vienen con nosotros, sí tienen profesor de educación física, el resto son chiquitos de áreas rurales que lo que pueden hacer solitos, digamos, y lo que se entrenan en la comunidad, pero muy poco se puede hacer, ¿verdad? Y nosotros estamos, digamos, ahorita jugando contra una escuela que ellos tienen profesor de educación física y es otra cosa, ¿verdad? Los estudiantes se prepararon mucho para poder hacer un buen papel y, por supuesto, clasificarse en esta etapa. Con muchos nervios, pero vinimos de aquí y esperamos ganar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ganar para qué? Para pasar a las regionales. De la 12 de marzo. ¿Cómo están jugando? Sí, bien, nada más hay que poner un toquecito más porque hemos botado muchos goles. ¿Y cuánto crees que va a quedar el partido? No sé, unos 6, 9, 4, algo así, por ahí. 4-1. Los chicos estaban un poco nerviosos, pero en la cancha daban todo el esfuerzo con el apoyo de sus entrenadores, que desde fuera de la cancha les daban consejos y compartían la emoción con ellos. La escuela 12 de marzo fue la ganadora regional de esta eliminatoria estudiantil.